Vaya inicio todo descolocado por motivos que desconozco. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Corazón de León, bienvenidos un mediodía más aquí a vuestro canal de Twitch. Hoy es miércoles, ya han pasado, pues bueno, bastantes días desde la debacle contra el Cartagena, pero evidentemente el Real Zaragoza sigue dando de qué hablar. El Real Zaragoza nos sigue dando noticias. Ayer conocíamos los límites salariales de la categoría de la Liga e e Hypermotion TV y el Real Zaragoza es el cuarto mayor límite salarial de la categoría, lo que evidentemente no corresponde con el rendimiento dado. Alguno dirá, es que no somos la cuarta mejor plantilla de la categoría, es una vergüenza, estaréis en vuestro derecho... Otros pensarán que tenemos mucha más plantilla que lo demostrado hasta ahora y otros directamente pues, creerán que la labor de Juan Carlos Cordero no está siendo la adecuada. Para ello, para hablar de todo ello, para hablar, y lo digo tal cual, de la demencia del zaragocismo, no hay afición más demente que la del Real Zaragoza. Cerca de 2.000 zaragocistas tienen ya su entrada para visitar al Villarreal B este próximo fin de semana y cerca de 2.000 personas espero que confíen, crean y veamos al equipo reaccionar al equipo irse arriba y al equipo pues bueno que nos haga empezar a creer hoy ha hablado Víctor Mollejo nos ha dejado claro que la plantilla todavía se cree en ello yo sinceramente me lo creo creo que no son ni mucho menos palabras eh, vacías sino que lo intentan otra cosa es que nos hagan las cosas pero bueno de todo ello como digo hablaremos con un grande hablaremos con Pablo Carreras ya sabéis eh, no es ni siquiera invitado de corazón de León es eh, parte activa siempre de del canal y por supuesto de Twitch Zaragoza. Así que vamos con la intro y todos quietos, todos con el café preparado, que aquí arranca Corazón de León. Venga, ya estamos. Sé que hay dudas sobre el tema del límite salarial. No os preocupéis, hablaremos absolutamente de todo con el bueno de, de Pablo Carreras, que me consta que ayer pues bueno, llevaba buena indignación con, con el tema. Eh, no me extraña. Al final, creo que es el primer año que nos vemos tan arriba en este tipo de, de rankings. Y por desgracia, pues no corresponde con el ranking importante, que es el de la tabla clasificatoria. Eh, dar las gracias a todos los que os pasáis hoy por aquí. Alguien se ha suscrito pero no lo ha compartido, así que no puedo saber eh, ahora mismo quién, quién ha renovado. Gracias aún así. Para los que nos veis en la otra plataforma, voy a estar cinco segundos en silencio que van a ser los que vais a utilizar para darle a suscribiros y darle al like, que mínimo. Allí es incluso gratis si lo queréis hacer aquí en Twitch. Yo estaré encantado. Así que cinco segundos de silencio, os espero. Con tres, vale. Muy buenas fuentes del cierzo. El primero en pasarte por aquí, Will Guarinja, De Calvo C061, Melope 57, Vierjo 20, Ferni 060, Vic, Dani 1978 El, Caseras 1979, que decía buenas tardes a todos, menos a Julio Velázquez. Eh, bueno, no está despertando muchas simpatías el bueno de Velázquez en su paso por el Real Zaragoza. Adri Poli 15 decía, hola, no pude estar el lunes porque se me rompió el móvil en un fin de desastroso, este que viene todo saldrá rodado trayéndome la victoria de Villarreal. Pues ojalá, Adri, ojalá, aprovecha el móvil nuevo para grabar bien de, de vídeos, me los haces llegar y el lunes, pues los vemos aquí todos juntos. En un nuevo corazón de león. Eh, y Mientras se rompan cosas eh, como objetos, como aunque sea un móvil, que sabemos lo que cuestan, irá todo bien. Si la salud está bien, eso es lo importante. Yatiri, muy buenas tardes. Solo Mesa, Badía y Mollejo justifican su fichaje y el dinero invertido. El resto rendimiento muy pobre, el límite, pues muy mal empleado. Eh, Mesa, Badía y Mollejo. Mesa, Badía y Mollejo eh, revisaremos. A ver si alguno más nos puede salir por ahí. Que nos esté medio convenciendo, así de primeras, la verdad es que puedo llegar a estar bastante de acuerdo contigo. Hola, muy buenas, Almu, modo radio. Decía mía, caseras enteras pucelanas, Pues disfruta por allí, caseras, JL Casaus, Chris, Corval, Nico Spoiler del invitado, eso por el inicio que se veía a la ventana de Pablo Carreras. Sí, va a estar el. Va a estar Pablo, que habrá acabado hace unos escasos segundos su, su programa. Y ya empezamos con absolutamente todo. Eh, si nos creemos los límites salariales. Eh, a ver, de primeras fuente, yo no tengo por qué no creerme que el, eh, los límites salariales publicados, ¿no? Eh, incluso esa subida de agosto a febrero, que es bastante importante en el caso del Real Zaragoza y que evidentemente no se ha utilizado toda. Evidentemente todavía queda un margen de límite salarial. Tampoco tenemos muy claro cuánto, pero si se iba a cometer la incorporación de Mateu Roseto, es porque había margen salarial para ello. Entonces, pues se ha quedado ahí una parte de dinero sin utilizar. Yo ya sabéis lo que pienso al respecto. Si tienes un buen eh, fichaje que hacer, una buena incorporación que hacer del mercado del paro, contando que sea el menor riesgo posible, algo, por cierto, una mezcla bastante, bastante complicada, porque si estás en el mercado del paro en febrero es porque vienes de estar mucho tiempo sin jugar, porque vienes de una lesión gorda o evidentemente por las dos cosas a la vez. Pues bueno, mejor que no, mejor no traer una medianía a la que evidentemente le vas a tener que dar hasta final de año y posiblemente algo más. Eh, todos sabemos lo que pasa por fichar con prisa, luego te sale un Sabín merino, que te dejas un pastizal en él, que no funciona, te tienes que comer sus años de contrato, y encima luego ves cómo se va el Racing de Ferrol y allí sí que hace los goles que en principio venía a hacer aquí. Cosas de la vida. Veía una imagen el, el otro día mientras vais comentando por el chat. Eh, del Real Zaragoza buscando gol en el mercado, se quita Sabin Merino, entra Baquis, Sabin Merino 6 goles, Baquis 0. Pues bueno, son cosas del fútbol que en principio eh, no tienen ninguna eh, ninguna lógica, ninguna lógica, pero que se, que se dan así. Gracias, 11 Edu. Au que acabo de entrar dos días seguidos. No sabes cómo lo celebro, amigo. Muchísimas gracias por estar. Está JL Casaus también, 11 meses con nosotros. Y France Zaragoza, suscrito con Prime. Muchísimas gracias por dejar aquí vuestro apoyo, por dejar vuestro Prime, vuestra suscripción, vuestro follow. Todo sirve, todo de verdad ayuda pues para que esto siga, siga adelante. Quiero, por cierto, esta semana, y creo que esta semana es la mejor para hacerlo. Pues mandar eh, ese mensaje de cariño hacia todos los canales que formamos parte de Bueno, pues del universo Real Zaragoza, ¿no? El de cuadrado, Escuadrado, Gargantúa TV, eh, Palmadas al Viento. No me quiero olvidar tampoco de, de Balón al Espacio, el colega Ángel de, de YouTube. Pues porque seguimos al pie del cañón, como seguís vosotros. Sin vosotros, esto es imposible de hacer, por cierto. Pero seguimos ahí. En una de las semanas más complicadas que, que, bueno, pues que yo recuerdo, ¿vale? Una de las semanas más complicadas que recuerdo. Y hay que estar siempre, ¿vale? Hay que estar absolutamente siempre pendientes de nuestro Real Zaragoza, vayamos bien o vayamos mal. La calidad o la entereza se demuestra en momentos así. No cuando el Real Zaragoza está entre los seis primeros. No te olvides del canal del Chocas, decía Coque, hola en HTK 1983. ¿Quién más hay por aquí? Lucacio. muy buenas tardes, gracias por pasarte a ti también. Eh, ¿Quién más? Espera, Oisi75 que está en modo radio. Un saludo a todos los que nos escuchan también, por supuesto, en modo radio. Eh, Adriánar decía, ya me ha cambiado la perspectiva del equipo, me vuelve a cegar el zaragocismo en vena, a ganar al Villarreal y a creer, equipos de medio pelo se han metido en playoff. Eh, sí, incluso nosotros en temporadas que pintaban a fiasco, como la de Ranko Popovic, nos hemos acabado metiendo en playoff. El año que yo creo que, bueno, numéricamente es real que es el que más cerca hemos estado de, de ascender. Yo creo que el año que más cerca hemos estado de ascender, a pesar de esos siete minutos pues en, en Las Palmas que nos privan de, de subir, para mí es el de la pandemia, el de Víctor Fernández, creo que es el que más cerca hemos estado. Incluso el de Nacho González con la eliminación del, del Numancia. Pero que mmm, lógicamente el viernes, todos cuando salimos de la Romareda estábamos pues, francamente hundidos, francamente casi pensando en que la temporada se ha ido a tomar por saco. Pero bueno, ya estamos a miércoles, chavales, ya estamos a miércoles y otra cosa no, pero se puede seguir dando un voto de confianza, pues ya no digo para llegar a X posición, para llegar a, a donde sea. Pero sí, por lo menos, pues bueno, pues bueno, para seguir eh, intentando pelear o insuflar ilusiones o ánimos de donde los haya. Y para eso, evidentemente, hay que ganar en vía real. O sea, ya el tema de eh, medias inglesas, puntitos, etcétera, no me valen para nada. Hay que ganar en vía real. Vaya fiasco, decía Dani 1978 con el tema del de límite salarial. Eh, carreras nos invitó: es como el amigo que pasa por casa hasta sin llamar. Le decía Gulguarín, ya, sí, es uno de los que tiene la, la llave del canal. Y cuando le apetezca, pues, eh, pues está. Frikivik, estamos a seis del playoff. Sí, que no solo tendríamos que ganar prácticamente todos los partidos y además esperar a que los seis equipos que tenemos por delante fallen, también, bien por Mollejo y su actitud. El tema Frikivik es que sabemos cómo va la. Sabemos más que nadie cómo va, cómo va segunda división. O sea, si tú ganas dos partidos seguidos, pues bueno, pues si tienes ocho equipos por delante, igual subes tres posiciones, pero en vez de a seis te pones a dos puntos, que es un poco lo que, lo que, lo que toca. Tranquilo de carreras, tú tranquilo, no te preocupes, acaba, acaba, acaba que te estoy viendo, pégate un buen, eh, un buen trago de agua, que, que, todo, que todo va bien, no te preocupes. Me haces un gesto y yo, y yo te meteré. Si no fichan y no apuestan por el filial, apagáis, vámonos. De Dani 1978, él. Kerry, paro estando a finales de febrero porque tenemos la cantera, sería algo incomprensible. Eh. Seguimos sin saber lo que es el tren del hype. Dicen palmadas, Jorge Regascón. Pues, mira, tío, yo, eh, yo, te, yo no hago más que llevaros gente allí, toda la que puedo, porque al final todo lo bien que os vaya a vosotros me va a ir a bien a mí y al revés y al Zaragoza, que al final es lo que, es lo que nos importa. Dicho esto, venga, que yo creo que, que ya estamos ya todos absolutamente preparados para, para darle candela, preparo el fondo y vamos con carreras que al mozo le ha dado tiempo a, a llegar a casa, pero diría casi que de milagro. ¿Cómo estás, amigo Pablo? Muy Francisco Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? He de decir, en mi defensa, negaré haberlo dicho públicamente, que tenía los últimos 15 minutos de programa grabado, si me ha dado tiempo a comer, incluso a comerme una chiquilín. La mítica La mítica de tener la sección preparada, eh. Joder. <laughs> Un apunte, cuando oigas en la radio, a esta hora de la tarde saludamos, eso es mentira. O sea, eso, <laughs> eso está, eso está grave Porque. Si, si estás en directo, en vez de decir a esa hora de la tarde, dices la hora, ¿sabes? Sí, <laughs> Pero bueno. sí. Eh, Creo que yo hacía exactamente lo mismo cuando estaba por esa casa. Así que no es nada nuevo de, de los últimos años en, en Radio Marca. Es lo normal, ¿eh? se hace siempre en la radio cuando es un contenido que, evidentemente, no va sí, a Sí, sobre todo en... el que cierra el programa, ¿no? Porque cuadra respecto al, al, al cierre. Aunque yo de verdad lo digo, creo que habrá pocas radios que hagan tanto directo como, como hacemos ahora, a día de hoy, en, en, en Radio Marca. Así que. Así que eso. Por cierto, hacía tiempo que no me comía una chiquilín. Me he llegado a casa, no sé por qué, había chiquilines. Qué pedazo de galletas, eh, macho. Entiendo que no ponen un duro aquí en Corazón de Leo, pedo por no, la marca, pero. No, pero, te, pero yo voy a nombrar otras. Las de dinosaurios, para mí siempre ha sido mi. Oh, ¡Acojonantes! ¡Oh! ¡Qué cosa más buena, macho! ¡Qué cosa más buena! <laughs> para mí lo mejor. Aquí hablando de galletas, y dice Ciudad del Cierzo. Vengo con el melón de cordero bajo el brazo si me dejan pasar. Sois todos bienvenidos. Vamos a hablar de cordero, carreras, porque evidentemente, eh, pues creo que la noticia de las últimas horas, la noticia de las últimas horas, ha sido uno que ayer te tenía pues bastante mosca y es el del límite salarial del Real Zaragoza que dista muchísimo de la clasificación actual en sí, la tabla. Sí, sí, yo, yo, yo quiero matizar, yo, yo evidentemente estoy cabreado, pero ojo, no estoy cabreado por tener el cuarto límite salarial de la, de la categoría y estar el duodécimo, que, que también, aunque a efectos oficiales sí, somos el, el cuarto tope de gasto, pero no somos la cuarta plantilla más cara de la categoría, porque lo intento intentado explicar antes en la radio, y ha habido algún oyente que no se ha quedado mucho con la copla, por traducirlo al cristiano lo máximo posible, una cosa es el límite salarial, el tecnicismo concreto es límite de coste de plantilla deportiva, que, que es la capacidad que tú tengas económica de gastar, y otra realmente lo, lo que te has gastado, tu presupuesto deportivo, cuánto vale tu, tu plantilla. Y sabemos, porque se sabe... Que hay muchos equipos que tienen el límite salarial excedido, superado. Es decir, que las plantillas valen más o, o les cuesta más de lo que su límite marca. Yo no estoy tanto indignado por eso de ser el cuarto límite salarial, que, que también al final es cuarto. Y esta es el duodécimo, aunque realmente haciendo cálculos esta mañana estarás entre el sexto, séptimo, octavo. En, en ese baremo noveno, décimo ya me, me costaría. Yo. yo a mí lo que me tiene y lo que creo que deja en mal lugar la planificación deportiva es que eres el equipo que más ha aumentado el techo de gasto respecto a agosto, de, de agosto a enero, has aumentado en cerca de un millón, concretamente tengo aquí apuntada la cifra, 889 mil euros, que cuidado, son 900 mil euros, casi un sí. kilo, y, y creo que no se ha acabado de emplear del todo bien o que por lo menos... Ese, ese tremendo aumento que nunca se había visto aquí, ni el límite salarial completo, ni un aumento tan grande de, de agosto a, a enero, creo que no se ha empleado bien para cubrir sobre todo carencias, carencias que tú has ido descubriendo durante la, la temporada. Creo que se empleó muy bien y hay que reconocerlo. Y creo que en muchos análisis del mercado de invierno se olvida que el primero en llegar fue Badía, que es un portero absolutamente top. Es cierto que tienes la desgracia de lo de Guti, que se te cae eh, el primer día. Pero creo que había carencias también muy importantes en la, en la plantilla, como es, yo lo voy a decir así, el frente ofensivo, ¿no? Hay gente que pide un extremo, hay gente que pide un, un atacante, un delantero, un goleador, alguien que marque goles. Yo, yo creo que eso no, bueno, no creo no, no se cubrió. Cordero reconoció que se quería cubrir y que no se ha cubierto y que a día de hoy no, 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 se, va, no se va a cubrir. Y hay que decir también, Frank, que sí. a 1 de febrero, a fecha de 1 de febrero, el Real Zaragoza, según hemos podido saber en Radio Marca, Sí que tenía, no sé si completamente ocupado o gastado el límite salarial, pero en un porcentaje muy alto, a 1 de febrero. Eso se cae porque a 21 de febrero no lo tienes gastado, porque no vas a emplear el 80% de lo de, de lo de Guti. Pero es decir, de los 10,77 millones, el Real Zaragoza tenía empleado todo. Es decir, no se guardó ningún remanente a 1 de febrero, insisto, a fecha 1 de febrero, al cierre del mercado de invierno, pero porque no tiene mucho sentido el guardarte remanente en el mercado invernal. En verano sí. Porque sabes que en unos meses se te abre un nuevo periodo, una nueva ventana de, de fichajes. Pero en, en, en invierno no tiene sentido guardarte remanente, porque ¿cuándo lo vas a poder emplear? Porque sí, nunca se sabe que los clubes no acuden casi nunca al mercado del paro. Sí, pero estaba el tema Roseto, carreras. Eh, pero algo... el tema Roseto pertenece al 80% de, de la ficha de Guti. Hay que, hay que matizarlo. Es decir, si Guti no se hubiera lesionado, el Real Zaragoza no podría optar a una ficha como la de Mateo Roseto. Y tendría realmente complicado el optar. Algo interesante, y cuando algo interesante, costoso en el mercado de, del paro, por mucho que Cordero, al acabar el mercado de invierno, reconocía que nos cerraban puertas al mercado de, al mercado de. al mercado del paro. Es decir, que hayamos o que sepamos que al acabar el mercado de invierno, a fecha 1 de febrero, el Real Zaragoza tenía casi consumido el mercado, el límite salarial, hace pensar, saber, concluir, sacar la conclusión de que de que era difícil traer a alguien en el mercado del paro porque no se disponía de mucho remanente, de mucho, de mucho dinero en caja. Por cierto, en segunda división es bastante habitual que los equipos gasten casi todo el límite salarial porque es dinero del que disponen, dinero que ellos mismos generan y porque los límites salariales no son cosa de primera división. El, el claro. más alto es el Elche, el, luego estar el español cerca y si no lo supera, pues eso se queda. Se queda cerca, pero es dinero que ellos generan, dinero que tienen y, y dinero que suelen, que suelen emplear. Es raro en segunda división encontrar un caso de un equipo que no gaste completamente el límite salarial porque no tenga ese dinero en caja. Dinero, cifra, la del límite salarial que ellos mismos calculan, ¿eh? porque al final esto es lo de la resta, ¿no? La diferencia entre ingresos, deuda y, y, y gastos. Yo, del único club que conozco la cifra de lo que le quedaba de límite salarial es el Levante, porque nos lo contó el compañero Eric, tenían 50.000 euros para que te hagas una ¿Te vas idea. vas a firmar con 50.000 euros en segunda división. De hecho, han llegado hasta el punto de que cargándose a Calleja eh, tiene que ser Felipe, director deportivo y entrenador del Levante. No Eso es otra cosa, Fran, a punto importantísimo. Dentro de esos 900.000 euros de más que que ha conseguido o que tiene la capacidad de invertir el Real Zaragoza respecto a agosto, a verano, ahí se incluye el finiquito de Fran Escriba e incluye el primer año de contrato de Julio Velázquez. Cuidado, que es algo que no se tiene, porque las cuentas, hay que decir, que cuando tú firmas a alguien cedido en el, en el, mercado, de, en el mercado de enero, le pagas la mitad de la temporada si tú le pagas el 100%. Hay clubes que, oye, dicen, no, pues de lo que le queda, 50% tú, 50% tú. Bueno, el Real Zaragoza pagaba la mitad de la ficha, por ejemplo, de, de Edgar Badía y la mitad de la ficha de Gutiérrez Sonía. Todo lo que le quedaba de salario respecto a esta temporada de los dos futbolistas de, del Elche. Pero también se incluye ahí el finiquito de Fran Escriba y la temporada, lo que queda de temporada que vaya a percibir y que vaya a cobrar Julio Velázquez. En esos 900.000 se incluye lo de Guti, lo de Badía, lo de Akin Sedazka. El adiós de Escriba y el hola, por lo menos hasta el final de esta temporada, de, de Julio Velázquez, si se, le puede llamar, si se le puede llamar así. Y operaciones que se cayeron, la de Juan Cruz y todo eso, ya hablamos de, de eso, pero bueno, es verdad que, que, que estas cifras no salen un gran momento precisamente para la figura de, de Cordero. Eh, gracias, Pedro Tanque y Nachete, por esas renovaciones de suscripciones y de Prime, y a Rizembrin y Manu, que os habéis sumado ahora mismo a, a, al chat. Juan Carlos Cordero, Carreras, antes de hablar de la demencia que tiene esta afición, porque te preguntaré a ti si sigues creyendo en algo, si no sigues creyendo en algo, a mí todo el mundo me dice que está la temporada perdida, pero resulta que van 2.000 personas a Villarreal. Pero bueno, eso es un tema que tocaremos después. ¿Alguien cree? ¿No? Alguien cree. Está Chuseta Mollejo. Rato, cree. Chuse. Mollejo cree. Oye, qué importante. Empezamos por Mollejo. Yo me creo a Mollejo, tío. Mira que en ruedas de prensa... A somos... mí Mollejo me gusta. Me gusta en el campo y me eh... gusta fuera, de, fuera del campo, de verdad. Lo digo, es un futbolista que... Que habla, que habla diferente. Yo, yo le, le agradezco la sinceridad a, a Mollejo, no me ha sonado a discurso demasiado... Claro, tampoco va a salir a decirte no, es verdad, está realmente complicado. Bueno, pues el chaval cree, pero ya no voy tanto... Ojo, no estoy tan de acuerdo en que se tenga realmente opciones de, de playoff respecto a lo que decía Mollejo, pero me gusta escuchar a Mollejo. Prefiero escuchar a Mollejo que a Julio Velázquez, al cual, por cierto, se le ha preguntado por infinitas veces por el playoff y por el objetivo... Y él dice que no es la persona adecuada indicada para ello. Él es el primer eh, el entrenador del primer equipo. Bueno, pues si el entrenador del primer equipo no está capacitado, habilitado para hablar de, del objetivo de la, de la temporada, entendiendo que va a salir por el partido a partido, si no lo es Julio Velázquez. ¿Quién? ¿Quién carajos lo es? Siendo que el presidente a tres metros de Julio Velázquez dijo que aquí solo vale ganar y que el ascenso tendría que haber llegado ayer, y alabado ese discurso por alguien que sí está en el día a día, como Raúl Sánchez. Yo. Oye, agradezco, prefiero escuchar a, a, a Mollejo, que además ha dejado pinceladas interesantes. Yo lo, lo estaba escuchando en directo y Mollejo se nota que escucha. ¿eh? Mollejo se nota que, que está al día a día de cuáles son los debates en el entorno zaragocista, lo de los cinco centrales y, y tal. Y a mí me gusta un tío, como, un tío como Mollejo, que dice las cosas como las piensa y que se sale de los lugares comunes donde, por cierto, está cayendo el fútbol a, a día de hoy, de, de los topicazos y el no decir nada por miedo a equivocarte. Yo prefiero tíos valientes en el campo como Mollejo, pero fuera también. Yo es que ya, eh, ya lo reconozco, ya me estoy aburriendo de pensar en la rueda de prensa del viernes, pero porque estará en su derecho o no, pero no vamos a, a escuchar nada, ¿no? Entonces, cuando te sale un tío como Mollejo, que además me creo lo que está diciendo, o sea, ya decías lo de llegar a los seis primeros, pues yo no sé si vamos a ser capaces de llegar a los seis primeros, pero que Mollejo piensa que somos capaces de llegar a los seis primeros. Lo dice y me lo creo. Entonces, y prefiero que diga eso, Frank, que no partido a partido. Coño, ya sé que hay que ir partido a partido. Eso, de verdad, que cuánto daño ha hecho el fútbol, el partido a partido, qué absurdez. Eh, además parece que se lo inventó Simeone, lleva diciéndose toda la vida que chorrada y qué manera de, de intentar quitar presión a los jugadores para un objetivo. ¿Te crees que los jugadores no saben para qué están en el Real Zaragoza y que vienen sí, para ascender? Sí. Y el propio Velázquez, aunque no lo quisiera reconocer, en una entrevista con los compañeros del diario así de la cadena Ser, aunque no lo quisiera reconocer, Julio Velázquez sabe que llega aquí para, para llevar, pero es que es, es, es una, no un objetivo, es que es... Es la, 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 la obligación, la hoja de ruta que se tiene que marcar cualquiera que aterrice en el Real Zaragoza. Es que el Real Zaragoza, por mucho que estoy de acuerdo, sé lo que es la segunda división. Llevo 11 años comiéndome la cucharada cada fin de semana. Eh, sabemos lo, la igualdad de esta categoría. Sé que somos un equipo más dentro de esta categoría, pero es que no nos valen las mismas cosas que al resto. Y el Real Zaragoza en segunda división siempre va a tener el mismo objetivo, con mejor o peor plantilla. Otra cosa es que ese objetivo sea realista. Pero es que no se puede plantear un Real Zaragoza, no, 50 puntos. Y, y luego, a, a ver, evidentemente que tiene que hacer. Es que, es que solo faltaría, solo faltaría que tuviéramos que hacer 50 puntos. Y es que en eso, no sé, igual tengo una visión demasiado extremista, pero no no, 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 no me gusta eso de que no. 50 puntos y luego ya veremos, por supuesto, pero es que cuanto antes llegues a los 50, antes puedes pensar en los 60 y pico y tal. Y dicho esto, Fran, eh, yo me niego a dar por perdida la temporada, porque es que a 20 de febrero me niego, 21, y me niego a darla por perdida, porque si no, ¿qué carajos vamos a hacer en Villarreal? ¿Qué carajos vamos a hacer en Amorebieta? No creo que este equipo pase problemas, lo, lo digo como lo pienso, no creo que este equipo pase problemas. Pero me niego a vagar dos meses y medio por esta categoría. De verdad, sería nocivo, tremendamente dañino para el proyecto. ¿Con qué credibilidad saldría la nueva propiedad en verano a vender de nuevo ilusión y a vender de nuevo, no, un proyecto, intentar estar arriba, los fichajes de cordero para este no, no tendría sentido. Yo me niego a dar por pérdida la temporada. Me gusta que Mollejo, como portavoz de ese vestuario, tenga esa ambición y la muestre públicamente, pero reconozco que es realmente complicado. Y que mucho tiene que cambiar la cosa si queremos llegar arriba. Porque creo que tenemos más cosas que cambiar que tiempo del que disponemos para ello. Porque, cuidado, mucho a de las diez últimas jornadas. Quedan 15, ¿eh? Estamos a 5 de esas 10 últimas jornadas. Y no estamos peleando por meternos. Estamos peleando por reengancharnos, que es bien distinto. Así que me niego a dar por perdida la temporada, pero reconozco que si el objetivo es ese, bueno, tiene que cambiar la cosa para empezar ya y mucho. Pero ya, sobre todo ya, este mismo fin de semana. Desde ya, desde ya, ya no valen los puntitos y las leches de ir eh, cagados a, lo, a los campos. El lunes yo soltaba aquí todo lo que pensaba y alguno decía, joder, qué, qué bien, igual que haces tú. Bueno, no qué, escuché qué tu directo, Fran, pero me han llegado muy buenas reseñas de tu directo. Así que mira, esta tarde, es verdad que esta tarde la tengo un poco jodida, pero, pero en cuanto saque un rato. Eh, es que no lo he escuchado, así que quiero darte la enhorabuena ciegas, pero me ha dicho que fue un, un directo especialmente bueno. Además, creo que se los escuché también a los, a los, a los Gargantua que hablaban muy bien de tu directo y no pude escucharlo porque, bueno, mi lunes. Lunes, pues son muy Los lunes. lunes son muy lunes Los lunes son muy lunes y mucho lunes Que diría, diría aquel Pues una de las reflexiones que hacía eh, Carreras Era mmm, en relación a Cordero Mira, yo eh, Creo que el mayor miedo que tengo de aquí a final De temporada es que la situación Se lleve a Cordero por delante Yo sé que, hay, que ya han salido haters De, de Juan Carlos Cordero pues unos desde antes, otros de después, que dudan de la capacidad de Cordero. A mí dudar de la capacidad de Cordero, pues sinceramente, a estas alturas, me parece incluso lógico, ¿no? Viendo cómo va el Real Zaragoza, etcétera. Yo tengo más eh, memoria de lo que pensaba en verano y estaba encantado con Cordero, igual que dije, y lo sabes que en invierno no me gustó la labor de, de Cordero. Pero me da miedo que de aquí a junio la situación se lleve por delante al director deportivo, en el que había más o menos un quórum de que valía, de que todos estábamos contentos con cordero, de, de madre mía cordero que sacada, hablando pues como habla la, la gente de ahora. Pero me da miedo, tío, me da miedo porque no quiero, de verdad, no quiero que llegue junio y volver a estar en la situación de siempre de, ay, al entrenador ni lo cuento, sinceramente, pero nos vamos a quitar al entrenador, fuera director deportivo, eh, que venga otro director deportivo, vamos a ver este, hay que darle tiempo, dar tiempo, estoy de dar tiempo, aunque haya que darlo hasta las narices. Entonces, creo que quizás, quizás es el tío que más se juega. De aquí a junio, cuando él ya no puede hacer nada, porque su uh -huh. periodo de, de ejercer ha, fin, ha finalizado. Y que igual cuando pudo hacer algo, y me refiero ya directamente al mercado de invierno, no estuvo quizás todo lo acercado, rápido, avispado que yo reconozco, sí que estuvo en verano. Sí. A mí me parece muy ventajista la hora desmontar por completo el proyecto de, de Cordero, proyecto que todos firmamos, ya alabábamos y cuando digo todos, pues si no son todos, son casi todos, es verdad que hay excepciones pero que alabábamos el 15 de septiembre y que ya empezábamos a alabarlo menos cuando perdemos la primera, la primera derrota contra el Racing de Ferrol y que luego pasa lo que, lo que pasa y es cierto que, que Cordero ha cometido, ha cometido errores eh, Mira yo me manejo en un punto medio respecto a lo de Cordero, no, no soy un proteccionista absoluto de Cordero ni compro de mercado champán, no sé qué, no, la culpa solo es de, de los de lo, del entrenador, de los entrenadores de, de los dos eh, por cierto, hay una frase que quiero recordar ahora que, que es esa de no hay malos fichajes, sino malos rendimientos, ¿no? Que esa también es más vieja que la, que sí. la Tana. Y, Aunque se hablan malos fichajes, ¿eh? <laughs> Efectivamente, hay de los dos. Hay de los dos. Porque, y, y, bueno, en fin, hay, de, hay de los dos. No, no, no soy un proteccionista total sobre la labor de Cordero, porque Cordero se ha equivocado, se ha equivocado en cosas, se ha equivocado. Pero tampoco soy un destructor que quiere ya la cabeza de, de Juan Carlos Cordero. A mí, por ejemplo, me, me, el respecto al mercado de, de invierno, evidentemente la valoración para mí tiene que ser mucho más negativa que respecto al mercado de, de verano. Y no, no estoy tan mosqueado por lo que vino, sino por lo que no vino. Y por el cambio de prioridades conforme transcurría el, el mercado. Yo acabé con la sensación de que, de, que, de que una vez se nos cae el tema del extremo y meto a Bebe, pero me, meto también a, a Juan Cruz. Perdemos un poco el norte, lo fiamos toda la idea de, de, Julio, de Julio Velázquez y, y, y vamos a por Kaiki, pero se nos cae Kaiki y no buscamos nada similar. Eh, empezamos a mitad de, de enero convenciendo a Arnaud Puchmal, se nos cae Puchmal y no vamos a buscar. A, a mí, esos virajes, esos cambios de, de prioridades son los que me dejaron realmente preocupado porque yo tenía a Cordero como un director deportivo que, sobre todo, trabajaba con las ideas claras y en base a esas ideas con anticipación. Y me lo demostró, por ejemplo, en el primer movimiento Edgar Badía. Pero luego yo creo que no vimos continuidad respecto a ese nivel de fichajes, que ojo, era muy complicado, joder, el mantener el nivel de, de fichaje respecto al primero, al de Edgar Badía. Pero, pero es que ya no es que no hubo nivel, es que no hubo casi, no hubo casi nada más. Y, y para mí, después de lo del portero que compró, que era primera prioridad, bajo mi óptica personal, la segunda prioridad tenía que haber sido un, tenía que haber sido un, un atacante. Y es verdad que el fichaje de Raúl Guti, hay que decirlo... Eh, es un fichaje para mí no tanto de director deportivo, sino del propio Raúl Guti, que fue aquel que, más puso, aquel que más puso de su parte para llegar aquí. Que luego lo que ocurre es una putada tremenda, hay que decirlo, porque la historia, si no es lo más cruel que yo he visto en el mundo del fútbol en los últimos tiempos, en los últimos años, pues le dará, le dará el palo. Un chico que lo hace todo, que, ah, que, que vuelve que aquí para falle. volver a ser lo que, lo que fue, y que se cae en el minuto 55, cuando sin hacer él en lo individual un gran partido. El equipo en la estructura, en lo, en lo colectivo, bueno, era una cosa diferente, le dio un aire totalmente distinto al, al equipo, por eso fue especialmente duro el palo. Y seguramente, seguramente, eh, para mí es uno de los puntos en los que, en los que la temporada cambia y en los que, y, y es verdad que ya era una altura de temporada avanzada, pero, pero para mí a, a final de temporada haremos balance, pero un punto cardinal en la, en la temporada, eh, haciendo una crónica circular seguramente esté ahí en ese minuto 50 50 es la lesión 55 es el cambio porque él ojo con una rótula rota intenta seguir jugando lo de ese tío es lo de ese tío es, es, es increíble pero sí. pero a lo que voy no no, no soy ni, ni absolutamente destructor respecto a la figura de Cordero que se ha equivocado Juan la portería eh, perdón Juan eh, Fran eh, no soy destructor pero Cordero para mí se equivoca en la portería eh, para mí creo que es demasiado repetitivo, y esto sí que es error de verano, en los perfiles en la delantera. Me, me hace falta alguien que sea capaz de generarse una ocasión por sí mismo, que tenga capacidad de amenazar al espacio. Seguramente el que más lo tenga en esa, en esa delantera es Ibanazón, siendo que no es esa una de, una de, sus, de sus virtudes. Eh, en el centro del campo, es verdad que ahí se ha caído lo de, lo de Tony Moya, que le, le, todos le dábamos una responsabilidad. Eh, creativa en el centro del campo, mucho mayor de la que ha, ha sido capaz de, de demostrar que, sí, que, que, que tenía. Eh, yo, yo reconozco que en septiembre decía, tenemos un centro del campo, la verdad que, que, que bastante 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 digno. Y si echo de menos, es un perfil quizás algo más físico, más, más destructor. A mí eso se me cae ya la, en octubre, cuando estábamos en una crisis tremenda a final de, de septiembre, que creo que hace falta algo más en el centro del campo. Y al final acabo llegando Raúl Guti, eh, luego lo, lo que he comentado del mercado de invierno. Pero Cordero tiene aciertos y errores, como por cierto, como por cierto, cualquier director deportivo que ha pasado sí. en los últimos años por el Real Zaragoza, ¿eh? Incluido la Alvaranteri casi. Incluido la Alaranteri, que, el que, el o... que sí. tiene cadáveres en el armario ¿eh? y tiene tremendos aciertos. Que es que eh, al final vamos a llamar a las cosas por su nombre. Ni aquí unos son muy buenos, ni aquí unos son, son muy malos. Es que nos manejamos a veces en unos extremismos que yo no acabo de, de comprender. Es que ya sabes que estamos en Ciudad Extremista, eso, eso ya hace, hace tiempo que pasa. Eh, hola, muy buenas a Cherric. Cordero me vale, decía de Adri Poli, si ya queremos cargarnos a Corderos porque no hemos aprendido nada estos 11 años en segunda y vamos a por el enésimo proyecto. Es un poco a la conclusión que llegaba yo, Adri, porque estoy tan cansado de cada año empezar un nuevo proyecto que de verdad luego eh, sube el X equipo X. Y tienes que escuchar a los mismos que se quieren cargar cada año al director deportivo y decir, no, es que han tenido mucha paciencia y llevan seis años con el mismo director deportivo y el mismo entrenador. Entonces, las virtudes que sirven para que un equipo ascienda no nos valen a nosotros porque fíjate por la historia que tenemos y porque nosotros no podemos esperar. Bueno, pues es que llevamos 11 años esperando. Quiero decir que no hace falta que llegue cada verano y cargarnos a todo. Sobre todo cuando sabemos eh, que es un buen director deportivo, como el caso de Cordero. Eh, no es Torrecilla, que había. Eh, ese no tenía más que cadáveres en el armario, prácticamente por usar la misma expresión que, que has utilizado tú, Carreras. Entonces, eh, yo lo de dudar de, de Cordero. Una, una pregunta, mira, sí. que ayer lo hacía. Sí, sí. Es una reflexión que puede dar juego. Eh, ¿Con qué estás más de acuerdo? ¿Con que tenemos una plantilla eh, desequilibrada? o desaprovechada. Uf. Es una... Ojo, ¿eh? eh pues fíjate. Porque que yo ten... creo que tenemos un poco de lo uno y algo más de lo otro. Y, y me mojo. Yo creo que tenemos, por, por ausencia de perfiles sobre todo, creo que tenemos una plantilla desequilibrada, por ejemplo, en ataque, donde no, nos hacen falta eh, encaradores y capacidad de, de ir al, al espacio, por lo tanto, algo desequilibrada pero creo que la tenemos principalmente desaprovechada. Y sobre todo esa sensación me ha acrecentado en el 2024. De verdad lo digo. Me encanta porque eh, encuesta, ¿qué tenemos más? ¿Plantilla desequilibrada o plantilla desaprovechada para el chat? Gracias, carreras por proponer también encuestas aquí en, en Corazón de León. Yo, eh, fíjate que considerando que tenemos una plantilla desequilibrada, porque llevamos dos mercados para fichar extremos y seguimos sin extremos, eh, tienes a Valera y encima pues rara vez ha jugado ahí. Considero que estamos más desaprovechados que, que desequilibrados. Yo, yo y, también. Y que Escribá no supo eh, moverse de su sistema del que no se movía ni para Dios, que era el 4-4-2. Y se perdió en se rotaciones. Se... Y se perdió, y se en, se rotaciones. perdió en rotaciones. Intent... Sí, pero fíjate lo que te digo. Mm, se perdió intentando que, por una vez que tenemos una plantilla larga. Meter a todos en vereda y que todo el mundo estuviera enchufado, etcétera, lo cual es una táctica perfecta si te funciona. Si no te funciona, pierdes a los titulares, pierdes a los, a los suplentes. El, 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 a, el, a mí me achacaban a principio de temporada que repetía mucho lo de eh, el bendito problema, pues que sea bendito y que no se acabe convirtiendo en problema. Y el bendito problema acabó siendo problema, a secas. Es que es, es, es lo que pienso, ¿no? Ahí, a ver, yo considero que, que había plantilla para hacer rotaciones, pero que Escriba, pues quizás intentando involucrar demasiado pronto a todos, se vino arriba. También es cierto, si recuerdas, cuando ganamos cinco partidos seguidos, en, esas, en esos cinco, cuando hacíamos el campito, se decía, no, hombre, es que no pueden estar jugando. Yo el primero, los... eh, yo el primero, yo el primero, lo, lo reconozco, pero ya no voy tanto a, al, no, es que yo quiero ver a este, yo quiero ver al, al, al otro, sino de, de, mira, a mí hay una cosa que si la chaca escriba que no estoy... De... De acuerdo, el día que hacen nueve cambios contra la Andorra, sí. son nueve cambios, pero ese día era una jornada entre semana y venías con muy poco descanso de jugar de una a otra. Eh, había menos descanso de la primera a la segunda que de la, que de la segunda a la, a la tercera y eso avalaba o, o bueno, facilitaba las rotaciones. Y a mí eso creo que justamente se le achacó, se le pegó demasiado a Escriba. Yo no voy tanto a ese tipo de rotaciones, sino a las que había de sábado a sábado. De, de, de repente este deja de, de contar, porque, porque sí. Creo que se le acabó muy rápido la paciencia con con, con Sinambakis. Y, y es verdad que todos queríamos ver algo más, por ejemplo, de, de Sergi Enrich, pero creo que se le acabó la, la. Porque enseguida Enrich se, se, se empezó a demostrar que tampoco le daba mucho. O sea, no hizo falta darle una cantidad de minutos a Enrich, porque tampoco los ha jugado para, para ver que no estaba para aportar. Para eh, creo que la gestión de, de Bakis, la, la individual de Bakis, señala señala escriba. Pero ¿por qué te lanzo esa pregunta? Porque eh, recordando ayer la retransmisión contra Leibar, yo decía que Leibar creo que es el único equipo que de una. Buena o gran plantilla, voy a decir la de Leibar, gran plantilla, ha sido capaz de hacer un equipo, el único de la segunda división. Creo que Español anda en eso, creo que nosotros andamos en eso, creo que tenemos una buena plantilla, no igual gran plantilla como la de la de Leibar. Creo que el Valladolid se encuentra en lo, en lo mismo, creo que le pasa lo mismo al Levante, aunque haya perdido enteros y, y, y potencial, pero creo que Leibar es el único que ha sido capaz de, de trasladarlo de gran plantilla a un buen equipo. Y creo que muchos equipos nos encontramos también en, en eso. El EIBAR el otro día hace una castaña de partido y no pierde. Es que eso también es ser un, un equipo. Y el EIBAR eh, desde luego que lo es. Y yo decía lo de desequilibrada, que está desequilibrada, pero para mí está sobre todo desaprovechada. Utilizo eh, dos comentarios que hay por aquí, luego leeré el resto, ¿eh? no os preocupéis, o al menos los que se diferencian un poquito de, del resto, pero las ideas eh, se asemejan bastante. Decía Alco, necesitamos un entrenador valiente, contrastado y reconocible, y si es posible, zaragocista. Y decía Jorge Ergascón. Eh, nuestro colega de Palma de Salviento decía, ¿os parece Velázquez uno de los mayores errores de Cordero o Enrich? No lo mueve nadie de ese sitio como mayor error de decisión. De Cordero. personal, personal de Juan Carlos Cordero, sí. o sea, y, y absolutamente exclusiva de, de Cordero, que yo de hecho le repregunté para, para que dejara claro el titular de que, de que era, era, era suyo, porque era, creo que la primera explicación dice, no, es un nombre que todos vimos, no, es un nombre que traslada a Cordero a la dirección general y al consejo de administración del real zaragoza y se, y se aprueba pero el que desliza ese informe ese nombre es es juan carlos es juan carlos cordero que el día que lo anuncian que por cierto es eh, la tarde noche del primer amistoso de pretemporada contra el deportivo aragón que nadie se esperaba en ese momento a Sergi Enrich y se escuchó. Ah, estás eh, hablando de Enrich, sí, 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 es verdad. Eh, Recuerdo que Velázquez nada más acabar el partido. Eh, otra de Cordero, esto sí que no lo esperábamos. Vaya bomba, siete goles y luego resulta que Enrich, pues ahora mismo eh, no ha aportado nada o absolutamente, absolutamente nada. Pero quería hilarlo con lo de, con le, con lo de Velázquez. Eh, yo de Cordero puedo tener dudas, Pablo, pero yo de Velázquez cada vez tengo menos dudas. Eh, es un entrenador que para mí y cada uno tiene el nivel que tiene por la trayectoria que ha llevado hasta el momento. Pero creo que es un entrenador para estar en mitad de tabla y lo creo porque a mí la sensación que me da es que ha dejado ya de eh, pasar demasiadas oportunidades donde el equipo ha podido ser más y cada vez es menos, y lo va haciendo de menos. Y nos hemos acostado en un sistema para dejar de desangrarnos como nos desangrábamos con Escribá. Y da la sensación de que hacemos siempre lo mismo: salimos con cinco la cosa va mal, cambiamos a cuatro nos cargamos un centrocampista que cuando es francho yo ya me levantaría y me iría de la Romareda. Eh, y en el minuto 60-70 sacamos a Enrich Vallejo para nada porque hasta ahora es para nada sí, entonces sí, sí. estamos en un inmovilismo que si bien pienso que la plantilla está desequilibrada especialmente en el bandas y medio el campo sobre todo pienso que está desaprovechada y que hay para hacer más mira por copiarte el verbo eh, el Real Zaragoza ha involucionado respecto al parón de, de invierno todos marchamos al parón diciendo o pensando que el Real Zaragoza tenía más sensaciones que puntos desde los 25, 26 días de, de parón, eh, eso ha cambiado. Creo que tenemos más puntos que sensaciones, de, de verdad, y eso que no tenemos muchos. Que ¿eh? el balance es 14 de, de, de 33 y, y cuatro victorias en los últimos 22 partidos, que es algo tremendo. Es, de verdad lo digo, es algo eh, difícil de, difícil de, de digerir. Eh, y hablando de desaprovechar, creo que desaprovechamos la oportunidad de, que nos dio el propio calendario y el haber estado eliminados de copa de tener una mini pretemporada entre una temporada, algo que yo creo que te firman el 95% de los equipos del fútbol español y creo que dejamos de desaprovechar y pasar esa, esa oportunidad. Yo estoy de acuerdo, el equipo, el equipo ha, ha involucionado. Y creo que Velázquez, una de las cosas que se le puede achacar, eh, o, o el sistema, la idea, la propuesta de Velázquez, o, o Velázquez, porque eso lo decide él, eh, ha, arrasado, ha arrasado con el equipo. Mira, este viernes le veníamos pidiendo al equipo intención, y este viernes hubo toda la intención del mundo, desde el primer minuto, ¿eh? Lo que faltó la ejecución. Pero claro, cuando veníamos de un fútbol tan de mínimos como el que proponía Julio Velázquez, casi que nos conformábamos o le pedíamos simplemente querer ver intención ofensiva, ¿no? De ir a, de ir a por el rival en campo contrario y de oye, intentar golpear para marcar. Porque es que sin goles, no hay paraíso que se dice, es que sin goles no hay victorias. Y aquí te hacen falta victorias en, en, en plural. ¿Qué pasa? Cuando tú pasas a ese siguiente estadio que tienes la intención, ahí aparece eh, el, el gran problema y lo que diferencia a los equipos de segunda división, a los buenos equipos de segunda división. Y a los aspirantes. Y es que si tienes intención, estarás más cerca, pero luego te hace falta la ejecución. Y el otro día, Velázquez se perdió en la ejecución. El otro día, para mí, Velázquez induce, introduce un caos en el partido. Absolutamente, de verdad lo digo, lógico, Y eso que para mí la corrección al descanso es la que había sí, que hacer. La que había que hacer. Si es que la primera lo, lo, lo hace bien, también te digo. No, no me parece una jugada maestra de entrenador, porque era algo que, que realmente se veía. Y no vengo yo aquí sin título de entrenador a dar elecciones a un tío que, que seguramente, eh, si nos juntamos todos los que estemos en el chat, lleva bastante más partidos en la élite. Pero es que luego lo, lo, los segundos movimientos creo que, que empeoran al, a, al equipo. Que tú únicamente tengas el recurso de un fútbol real. No, no sé si arcaico no, no lo diría porque no me parece el adjetivo, pero un fútbol simple de acumular gente arriba y bombear balones. Eh, es cierto que el Cartagena te acaba dando, pues, o, o te acaba metiendo en su trampa, ¿no? Oye, mira, ya salió así, contra once el Cartagena ya viene ven a defender centros laterales, con uno menos ya se metió incluso 10 metros más, más atrás, pero es que eh, luego con lo de eh, valer a la derecha perdías esa ventaja que tenías por, por fuera, no generas nada por dentro, eh, no sé, me, a mí el, el caos que, que introdujo Julio y que, indu, y, y que indució al partido Julio Velázquez, a mí... De verdad, era un partido de, de jugadores, pero creo que era un partido sobre todo para que el entrenador aparezca y al descanso dar una idea, un tono, un tono diferente. Y, y vamos, nada más lejos de la, de la realidad. Es que además es un equipo que es cierto, blando en áreas y todo lo que queramos, pero lo de eh, poca ocasión, para la mucha aproximación que, que tuviste, no sé, me sorprende que, que únicamente este equipo tenga el, el recurso del centro lateral contra, contra 10 y contra un Cartagena tan... Tan aculado, que es verdad que no había espacios por dentro, pero, pero los puedes generar, pero es que no, los no te los haces encontrar, es que los tienes claro. que generar, efectivamente. Es que eh, lo preguntaba Z, bueno, 21, creo que era, dime a qué juega el Real Zaragoza para ganar un partido, solo juega en función del rival. Eh, yo estamos en la jornada veintitantas y, eh, y lo que veo es un francés... De extremo izquierdo y encima no el que debería estar, que es el lateral, sino nuestro Alejandro Franco. Y que muchas veces en la primera parte Fran Mollejo y Francés se pisaban, claro. que era algo hasta, hasta doloroso de, 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 de ver, porque Francés, claro, él no tiene esa mentalidad ofensiva que tiene un lateral izquierdo natural, aunque ojo, se, se envuelve bastante bien. ¿eh? Yo, yo creo que Francés está disfrutando de eh, verdad, lo digo, pisando campo pisando campo contrario. Pero eh, en francés dudaba si ir o, o, o no, eh, Mollejo la, las ponía con la izquierda, de repente se la cambiaba y de tres cuartos la ponía con la, con la derecha. Lo de, lo de mantener tres centrocampistas tanto tiempo, siendo que el propio contexto de partido ya te daba el control necesario, quita uno, quita uno y, y, y mete a alguien que te abra el campo. Y alguien que, que haga al Cartagena salir, un encargador, alguien que supere alguna línea, no solo a través de un balón directo, pero que encima el centrocampista que quites sea Francho, que es el único que estaba medio interpretando bien el partido, y es aquel que en el 90, en un contexto ya de tú muy volcado y expuesto, te puede correr hacia abajo casi mejor que en el 60. Es que no lo entiendo, de verdad, que, que el sustituido fuera Francho. En lugar de, de por ejemplo, Marca Aguado, hay que decirlo, o incluso Tony Moya, pero yo entiendo que Tony Moya igual tiene más pie que Marca Aguado y te interesa tenerlo más. Pero creo que el, el cambio, sobre todo de la línea de tres, no era, no, era Francho, no era Francho Serrano, porque además creo que era el que estaba medio conectando bien, le pone un buen centro y, y, y abriendo rápido a las bandas, no tanto toque. De verdad, para mí hay errores capitales de, de Julio Velázquez el otro día, sobre todo en la segunda parte. Es que a Frencho no lo quitaría más que cuando vas 3-0 arriba, 3-0 abajo y por darle descanso. Pero eh, te estás cargando a, a tu conector para convertir todo en un fútbol. Tú no quieres llamarlo arcaico. Ya lo llamo yo. Con todos los sistemas que hay eh, hoy en día y los supuestos estudiosos del fútbol estos que salen debajo de las piedras. Rudimentario, le voy a decir rudimentario. 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 Utilicemos un sinónimo de arcaico, rudimentario. Eh, acabar con eh, 20 tíos dentro del área para que Mollejo, esté donde esté, la cuelgue, pues considero que no es tener muy trabajado al, al equipo. Eh, se habla mucho de los chicos del, del Aragón Carreras, ya sabes que especialmente cuando las cosas van mal, pues salen nombres a relucir siempre del, del Deportivo Aragón. Tú los tienes mucho más vistos que yo, los tienes muchos más vistos que la media, de, incluso de la gente que dice haberlos visto mucho. Pues yo dudo, ¿no? Porque luego es que eh, algún día que subes a ver al Aragón, yo no veo a tanta gente que está viendo al Aragón, por ejemplo, pero yo pero sabemos que especialmente. Buen partido del Aragón este fin de semana, ¿eh? Domingo en y media de la mañana ante el líder, ante el Bilbao, Atleti, que bueno, lleva pepinos, ¿eh? Hay que, hay que hay decirlo, es una prueba este, de fuego. Eh. Hay que sí, reservarse, Porque el palazo en logró. Fue... Ha tenido un tramo de calendario complicado al, al Deportivo Aragón a, a, a ahora, pero bueno, está, está a tiempo y, joder, yo creo que se han ganado esa confianza y. y y al final, el merecimiento de, de estar peleando por, por, por todo un playoff. Al final, es un equipo muy joven ¿eh? y es un grupo. Hostia, eh, es verdad que a nivel futbolístico, igual no tan fuerte como el tercero, de donde de donde se viene, pero a nivel extra futbolístico y lo que no es fútbol, que al final acaba siendo fútbol igual, es un grupo de culos pelados, ¿eh, Frank? Ya, ya lo sí. sabes tú y de, sí, sí. Y de desplazamientos jodidos. Yo eh, considero, fíjate, eh, dice Almu, que se irá a verlos después de volver de Castellón, Grande sí, Almu. Sí, yo también, yo también. De hecho, de hecho eh, ya, ya estaba previsto, que porque voy a Castellón, a Villarreal, pero, pero estaba previsto ya volver el sábado a acabar el partido, si no me volvería a Dre, porque creo que es un partido que hay que subir a, a, a ver, de una muy buena calidad futbolística, tanto por un equipo como por otro. Tú imagínate por un momento que no fuera Velázquez el entrenador del Real Zaragoza. Digo que no fuera Velázquez porque si algo ha demostrado es que eh, están de turismo, los chavales, están de turismo. Eh, podemos pensar que alguna solución, etcétera, pero con Velázquez de momento no le está dando la alternativa a ninguno. Sí, sí. De los que tiene el Deportivo Aragón, eh, el que más ha sonado, pues porque evidentemente va a todas las convocatorias, aunque no me extrañaría que dejara de ir, es vaquero. Sobre todo por esa falta de medio centro. Eh, Vaquero es solución para algo a día de hoy en el primer equipo y para qué sería solución. Yo, yo, yo veo complicado. Es verdad que es el perfil más similar a lo que no tienes, O a lo que se te ha caído, a lo de Raúl Guti, es el, el más similar. Eh, es verdad que está dando un muy buen rendimiento, pero en, en ese contexto de grupo y en ese contexto de fútbol, Vacas, que eh, por así decirlo, es un a ver cómo lo digo, es un centrocampista con, con vigor, con, con altura. Eh, de hecho, le podan Oscar patas porque tiene unas patas tremendas, roba muchos balones. Él en, en duelos, en, en segundas jugadas, es especialmente hábil, es un pulpo, ¿no? por, por, así, por así decirlo. Y además le escuchaba a la raz en el canal de Twitch de, de Al Escuadrado que decía eh, que es un futbolista todavía por hacerse. Es verdad que él viene de no jugar eh, en la última temporada. Pero, pero yo a Vacas no lo veo todavía para el, para el primer equipo. Para mí le falta mucho más con balón para rendir en la élite. En, la en este tipo de fútbol, donde muchas veces hay transición, hay, hay fútbol directo, bueno, esa poder, ese poderío físico, Vacas eh, brilla por, 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 por sí mismo en, en el fútbol de Segunda Federación. Pero en el de Segunda División me cuesta ver a, a Oscar Vacas. Yo de vaquero, he de decir que, que vaquero creo que tiene más llegada de la que sus números dicen y de la que su posición dice. Vaquero en, en campo contrario tiene, tiene pegada, tiene llegada, abarca, tiene calidad, saca el balón parado en el, en el Deportivo Aragón, pero muchas veces se le retrasa a, a labores de, de creación, ¿no? de, de iniciación, a, a venir a recoger prácticamente la pelota a la, a la altura de centrales para que sea él el que saque el balón y no tanto vacas, que ahí le cuesta más al, al espigado y fortachón centrocampista del de, de Deportivo Aragón. Pero hay un problema. Yo, yo a Vaquero de verdad sí que lo, lo veo para, no, no, no para depositar. Eh, las riendas del equipo porque porque sería irreal yo creo que está bastante hecho en eso también estoy de acuerdo con, con Emilio Larraz creo que es el más hecho sí. eh, yo sobre todo veo tres perfiles en el Deportivo Aragón que pueden aportar si, desde ya si tú lo subes uno es Pau Sans uno es y eso que Pau Sans las cifras no le están acompañando pero Pau es diferente eh, otro es Vaquero y otro es Pablo Cortés. Pablo Cortés, es verdad que la duda con Pablo Cortés siempre ha estado en la continuidad que acaba teniendo sobre sobre el partido. Eh, a nivel físico creo que él ha ganado y él va mucho mejor ahora, ahora al, al choque. Pero claro, a balón parado y en todo esto que son lo, los, los otros intangibles del fútbol, él tiene un golpeo bueno pro, prodigioso. Y creo que está ganando ahora sí continuidad. Y de hecho Emilio siempre le pide, esto yo lo he hablado con, con Emilio, eh, que, que es un alumno de 10 y que no se conforma con el ocho y medio. Que él, su paso natural antes de subir al primer equipo, tendría que ser el ser diferencial con constancia en la, en la segunda federación o con, o con el filial. Y en, y en eso, en, en eso está Pablo, Pablo Cortés, pero yo sí que lo veo para momentos puntuales aportar en el, en el primer equipo. Yo sí que destacaría a esos tres futbolistas. Eh, no veo a Vaquero para coger las riendas del centro del campo, pero sí veo a Vaquero para, para darle oportunidad y protagonismo, porque es que no te va a dar menos. Igual no te da mucho más pero no te da menos. Y hay un problema con Vaquero, que no está entrenando ahora con el primer equipo, porque, bueno, creo que eh, por el chat hay gente que estuvo, he visto antes a Dani, creo que está Almo creo que estuvieron en las gaunas, él, él está, está con un golpe, eh, se dio un se llevó un golpe en el partido contra el Logroñés, eh, no, no, no tengo, no sé si hay lesión, no sé si hay pruebas, no sé en qué está, pero él tiene un golpe y no, no está entrenando estos días con el primer equipo, ocupa su sitio. Eh, Luca, Lucas Terrer, pero de verdad lo digo, yo, yo a Vaquero sí que está para visto el contexto y visto que hay, hay poca gente. Que está rompiendo la puerta en ese centro del campo y que está cogiendo el liderazgo, está para darle más minutos de los pocos que ha tenido, que por sí. cierto, con Velázquez ha tenido más que con, que con Escriba. ¿eh? Pocos le, y muy dispersos sí. en partidos. Pero yo lo veo para, para aportar, no para liderar nada, pero sí. Eso para es, aportar, eso es, ¿verdad? eso es. Un recurso, un recurso, sí. una opción, de verdad. O sea que si me dices que vaquero está en la primera plantilla todo el año y teniendo minutos, pues yo eh, creo que, que lo veo, que lo veo absolutamente. Eh, me preocupa Pau sinceramente, porque llevamos bastante tiempo hablando de Pau Sans, Pablo, y Pau Sans no termina de. Bueno, es sí, que, no que están acompañando la, las cifras, pero, pero es que de verdad hace, hace falta verlo in situ, sí, en, sí, en sí. directo. Eh, y es verdad que a lo mejor esto me parece un poco, un poco ventajista, porque tampoco hay mucho que calibrar en la otra parte, en la balanza, ¿no? Es que el fútbol de Segunda Federación no le favorece. Yo puedo estar de acuerdo con, con esa expresión. Pero es que no sabemos tampoco si... Es que la sensación que ha brillado más en el de Segunda División, en los pocos minutos que ha tenido, que en el de, que en el de Segunda Federación. Pero eh, es un futbolista que, que, que en área es diferente. Es que tira tira recortes, tira a magos, parece que, que, que levita, tiene la portería entre ceja y ceja, no le está acompañando la, la fortuna, la suerte, creo que por momentos está demasiado obcecado, precipitado, ha habido algunas que, que podía haber tomado mejores, mejores decisiones, pero de verdad creo que, que, que puede aportar, pero la sensación frande es que si sí, eh, sin contar con Bakis, tampoco con Azón, únicamente con un perfil natural en la delantera como Serien Rich, eh, no solo no, no participaba, sino que en muchas ocasiones no entraba ni en convocatoria, la sensación de que parece difícil. Encontrarle un hueco ahora a Pausans en esta claro. plantilla, si sí, Velázquez sigue siendo el que toma la, las decisiones que todo que todo apunta a ello. porque, vamos, no 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 se planea ni ni se tiene en mente un posible cambio de, de entrenador de cara a la final de temporada si la cosa se si la cosa se, se tuerce. Pa parece complicado, pero yo sí que seguiría con, con, o sea, confiando en en Pausans. Que eh, Fran, más allá de que el año pasado participara, es el primer año de Pausans. Eh, en el fútbol senior, por así decirlo, en el, en el fútbol de mayores. Eh, recuerden que este chico el año pasado da directamente el salto sí. de, de, del juvenil A al primer equipo sin pasar por el, por el filial. Y viendo que no participaba, acabó participando con el filial el año pasado y ahora es un fijo en, en los planes de la Raz. Yo no voy a que eh, haya que, o sea, yo no tengo ninguna prisa con Pau Sanz, porque al final los buenos jugadores acaban destacando siempre, pero. Eh, con todo el contexto que se ha dado este año y que, por cierto, se sigue dando en temporadas tan complicadas, sí que considero que podría ser ideal para tener esa pizca de ilusión que te da la salida de alguien de abajo, ¿no? Y que se le puedan dar 12-15 partidos o minutos en 12-15 partidos y Pau. Siempre ha gustado a la Romareda y mira que ha jugado poco, ¿eh? Pero, pero es que es de esos jugadores joder que le ves una chispa diferente. Le ves encarar, le ves desborde, cosa que... Es verdad que en un partido de mínimo yo le recuerdo unos buenos y rescatables minutos contra el Huesca, en un día en el que sí, el, sí. El, el Real Zaragoza y los del Real Zaragoza, y hablo de la plantilla de los jugadores, hicieron más bien poco y ese día dio, dio bastante el, el chico. ¿Que es lo suficiente como para darle la oportunidad? Bueno, pues igual no. Pero, pero insisto, si no entró ni en convocatoria, ni en rotación, ni en planes, cuando no estaba ni Bakis ni, ni Azón, ahora que ya están, parece, parece complicado, siendo que además tampoco está haciendo cifras como para llamar la atención en el, en el filial, pero yo sí que seguiría confiando en, 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 en pausas, que, que es una de las perlas de, de, la, de la cantera del, del Real Zaragoza, y tiene algo complicado de encontrar en el fútbol, Frank, que, que es el gol. Bueno, gol y valentía, que es que estoy cansado de ver ya jugadores creados en las, en las categorías inferiores que cada vez que tienen que encarar se dan la vuelta y buscan al medio centro para que busque al otro medio centro, el medio centro al otro extremo y así nos pegamos todos los partidos como si fuera balón mano. Estoy de delanteros que descargan balones, Fran, hasta, hasta eso, hasta mis balones. Estoy sí. de, de esos delanteros. ¿O eres para... Benzema? <laughs> o no puede ser ese tipo de delantero, ¿vale? Sí, ya sí. está. Claro, pero es que más, eso lo bordaba, pero es que luego sí, se no, tiraba 25 también. goles como mínimo por temporada. Porque ahora claro, claro. que nos hemos ido al extremo más. más sí, más pero 8, claro. ¿no? Por eso te digo que eres un delantero tan top que te puedes permitir. Eh, no hacer goles entre comillas alguna temporada como se le acusaba a él en sus tiempos. O, eh, o no. O delanteros que tengan gol, etcétera, etcétera. Eh, oye, me manda, me manda eh. un saludo a un, una persona que dice que nos está viendo en una tractorada, atascado en una tractorada. Así que, oh, oye, pues un, un saludo, saludo para, él. para él que ya sabe, que ya sabe que para quién es. Un abrazo. No, dice, Joder, qué coñazo. Aquí estoy, escuchando. Y eso que no me va la cobertura. Pues, oye, pues hombre, un abrazo para, y paciencia, hombre. No paciencia que, que, que no te pegues mucho ahí. Dice no nos sancionarían con pasivas, joder. Es verdad que el viernes no, el viernes no, porque de hecho, al revés, todo lo contrario, nos precipitábamos hasta demasiado. En venga, balones, venga, balones, y otra vez, y otra vez. Pero, pero es verdad que sí, que algún día nos, nos sancionarían con, con pasivas. No somos el equipo que más aburre con el toque de balón entre defensas, pero, pero bueno, es que no me sirve ni eso, ni el colgar, colgar balones por, por, por colgar. Eh, la penúltima, Pablo, te quería preguntar por Barra China, porque es otro de los que está. Bueno, pues más o menos metió en dinámica del primer equipo. Yo, sinceramente, a Barrachina no lo he visto. Entiendo que, que es porque que... le gusta mucho y le ha convencido a, a Julio Velázquez que ha adelantado Barrachina a, a bueno, lo, lo, los que a priori es verdad que Operé por ejemplo no es canterano del Real Zaragoza y eso lo de los activos propios los mira, lo mira muy mucho el, el Real Zaragoza pero está por delante de los centrales del Deportivo Aragón que luego cuando baja el Deportivo Aragón no es uno de los fijos sí o sí eh, barra China porque ahí parece tenerlo bastante claro Emilio en defensa de cuatro con con Reda el y con, y con Miguel con Miguel o Operé eh, es un central que tiene eh, aparte de ser contundente tiene buen, tiene, buen tiene buen buen corpachón tiene una muy buena actitud y concentración defensiva y, y luego además eh, es verdad que yo no lo tengo tan visto. Me, me gustaría este año haber subido a ver más al, al juvenil A de, del, del Real Zaragoza. Mira, nos podría hablar seguro que mejor Dani, Dani Peter Pan de, de esto. Pero me, me hablan de, de un central que luego además tiene una salida de varón aseada, que ya sabes que es un requisito ahora mismo prácticamente indispensable oh, si para no cualquier nada, central si no que, no que se quiera. Niña, claro, o sea, puede defender de puta madre. Pero si no sacas el balón limpio o nada. no tienes alguna noción, parece que no, no vales para para el fútbol profesional cuando tu principal cometido es, eh, es defender. Es un central que sobre todo en estas categorías, yo lo que le he visto, sobre todo lo estuve viendo el, el, día de, el, día del, el día del Racing, creo que también lo que pasa es que el día del Barcelona, creo que sí, que también participa, es un central que sobre todo en categoría juvenil, bueno, brilla porque tiene un poderío, un poderío, físico, un poderío físico importante. Pero 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 lo dicho, me, me, me parece un buen central y entiendo que si ha adelantado a los del Deportivo Aragón, es primero porque es activo propio de, del club y yo sí que, bueno, puedo... No sé si llegar a compartir, pero sí a entender lo de promocionar activos propios por delante de otros que igual no, no, no son tuyos, pero, pero creo que sobre todo le ha convencido y le ha gustado a Velázquez que adelanta a, a un juvenil por delante de los centrales del Deportivo Aragón. Me dice Dani, Pite, dale, Peter Pan, dice, no entiendo que se diga que no se cuenta con Operé porque no es de aquí, tampoco lo eran Rico o Pep Biel. Eh, yo lo de que son de aquí o no, pues ya sabes lo que pienso, ¿no? El tío... Eh, yo por eso digo que lo entiendo, pero... Mm, no, no lo puedo compartir y al final aquí cada caso es un mundo, eh, Fran. Sí. Pero, pero. Mira, ¿quiénes son los dos jugadores con más partidos que, que ha vestido la elástica del Real Zaragoza? Uno de aquí, como Violeta, y otro no de aquí, como Xavi Aguado. ¿Y qué? Pero que pero es de aquí, como, vamos? <laughs> Bonito, ha puesto un tuit, lo has visto, ¿no? Creo sí, que sí, lo has visto, sí, lo de. Buenísimo, buenísimo. Lo de no, no, no aprendemos. Joder, y lo dice al final eh, un catalano parlante. Eh, sí. Es que. Que me parece, y es verdad. O sea, yo, yo por ejemplo, al, al Girona no le llamo Gerona, yo le llamo Girona, porque Girona. entiendo que es el nombre de el nombre del club. Al igual que, por ejemplo, la sociedad deportiva Eibar no lleva tilde en Eibar cuando la localidad lleva la tilde. Y, 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 y al Guernica lo escribo con K porque, porque es el nombre del club. Y eso siempre lo, lo, lo respeto. Qué manía con adaptar de verdad lo, lo digo lo, los nombres. Los nombres. No, no lo entiendo. Al igual que, por ejemplo,. Eh, Villarreal es el nombre de la localidad y el club es Villarreal, Villarreal. porque ellos mismos eh, lo, lo castellanizan, lo, lo hacen en lo, lo, lo trasladan al castellano cuando la, la localidad de allí en Valenciano es Vila es Villarreal. Pero, pero joder, es que no, no entiendo por qué cambiamos eso. Yo tampoco, yo no lo entiendo. Eh, no me gusta que me lo cambien a mí, con lo cual no se lo voy a cambiar a nadie. Claro, Estoy yo ya no, no se lo cambio, de... efectivamente. Claro. Pues es que, o Cristian Álvarez decía, Kerry, de dónde es, de Rosario, uno de los mejores porteros de la historia del Real Zaragoza ya está. A mí de dónde sean, evidentemente, es que me da igual. O de dónde era Poyet, de dónde era Santiago Aragón, o de dónde era Belsué, unos de aquí, otros no, y ya está. Eh, Barachina va sobradísimo en División de Honor Juvenil, apunta sí, muy sí, alto, sí, sí. tanto defensivamente como, como con balón, siempre deja detalles, tiene mucho crecimiento por delante, normal porque es muy joven, además. Dani, es entonces... verdad que, por ejemplo, yo le recuerdo partidos, sobre todo de pretemporada con el Deportivo Aragón donde a él le faltaba la, la coherencia, claro, contra chavales juveniles sobrado, ya contra otro tipo de jugadores, eso es lo que al final acabas ganando con la coherencia, ¿no? Lo, de, lo, de, lo del ser realmente contundente cuando te, exige, cuando te lo exige el partido, y ahí sí que lo vi sufrir un poco más en, en pretemporada con el Deportivo Aragón, pero insisto, parece que la ha convencido a Velázquez que, que, que lo adelanta y le, le da el salto del juvenil a, al, al primera, al, iba a decir, al primera división. Ojalá, eh, al, al primer equipo. Eh, ojalá, ojalá primera división, pero con nosotros, eh, por si acaso, que alguno ha volado antes de tiempo. No me quiero meter en fregados. La última, carreras, por redondear eh, esta charla. Eh, no tengo argumentos suficientes como para pensar en que nos vamos a reenganchar arriba, pero yo no voy a renunciar absolutamente sí, a sí, nada. Totalmente, totalmente. Yo, yo lo, lo he dicho antes, yo me niego de verdad, me, me niego. Primero como periodista que tiene que seguir todos los días la actualidad de este equipo sí, y créanme que las semanas son salud son jodidas, son muy jodidas cuando no hay victoria, porque son muy jodidas. Yo hoy le he tenido que seguir dando vueltas a algo del pasado viernes y, y donde hay poco bueno que, donde hay poco bueno que, que rescatar y luego como zaragocista, me niego de verdad lo digo, a 20 de febrero, al dar ya por, es que cuidado, que eso de vagar, el, el no transmitir nada hasta final de temporada eh, se puede hacer muy duro y puede hacer mucho, mucho daño a la, a la, a la 24-25, porque entiendo que si, si dejamos ya correr la temporada es para ya centrarnos en la siguiente. Pero, pero cuidado, que, que al final las cimas ¿eh? son casi las más importantes. Efectivamente, yo no veo pasando problemas a este equipo, pero reconozco que es realmente complicado que se reenganche arriba. En primer lugar, por una cuestión numérica, Fran, la frontera histórica del playoff está de los 63. Uh, ya, estoy hablando de mínimos, como mínimo 63, 64, 65, 66. Estamos hablando de que tienes que sumar 30 puntos más, quedan 45. Es más de la mitad, es un alto porcentaje. Eso te exige victorias en plural y, y sobre todo, consecutivas, algo que no ha sido capaz de hacer desde las cinco primeras, que ya, que ya ha llovido. Eh, eso en cuanto a tiempo, pero sobre todo en cuanto a lo de que hay mucho que cambiar, Fran es que tiene que cambiar radicalmente este, este equipo, y creo que hay más que cambiar que tiempo del que, del, que, del que lo digo de verdad disponemos pero no renuncia a nada, me niego a darlo por venido, que por intentarlo no, no, no sea pero tiene que ser, insisto, desde ya desde ya, desde este mismo sábado sí. y una última reflexión, Fran, sí. si no cambiamos de, mira esto me lo abajo todo el otro día si no cambiamos de estructura o si no cambiamos de, de dibujo de, de esquema este sábado no vamos a cambiar. Porque más motivos de peso, argumentos e incluso presión externa va a encontrar Julio Velázquez, que no creo que se deje influir por eso, ¿eh? no, no va a encontrar más que, que este sábado. Ya perdió una oportunidad de hacerlo con, con tiempo para trabajarlo. Eh, si no lo hace este sábado, yo creo que hasta el último de los días de Velázquez vamos con, vamos con, con esta propuesta y con este esquema. Pues hay algo que tienen los entrenadores es que no suelen ser eh, muy dados a cambiar, o sea, suelen morir con sus ideas. Carreras, amigo, que ha sido un placer enorme tener esta charleta contigo. Una horita nos hemos pegado y podía haber sido puesto lo que. Otra que nos hubiéramos pegado, eh. Otra que nos hubiéramos sí, 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 pegado. Todo lo que quisieras aquí. Eh, nunca me apunto temas, pero vamos, me iban saliendo que digo, voy a cortar algunos y no estamos aquí y a las entra a así que no me da tiempo. Que te mando un abrazo enorme, amigo. Y todos a escuchar como siempre a partir de la una de la tarde directo Marca Zaragoza. Un abrazo enorme Francisco y a todo el chat, chao, cuidaros Ciao, buenas amigo. tardes, Dios. Un grande Pablo Carreras que nos acompañaba hoy, directo de miércoles venga, últimos mensajes eh, decían que hay que ganar 10 de 15, Miguel B pues sí, pues 10 de 15 es la media de lo que tendrías que ganar, eh, complicado pues es que el tema es que no veo eh, quiero decir, al Zaragoza de Nacho González, cuando va lanzado, me dices que va a ganar 10 de 15 y me lo creo. A este actual, no. Pero como decía Pablo, hostia, es que eh, aquí todo el mundo pensamos en el Zaragoza todos los días. Pero hay algunos que lo tenemos que hacer. Las 8 horas de trabajo, más o menos diarias, que tenemos cada uno, más luego los directos aquí. Eh, yo no voy a dar la temporada por perdida, Para empezar, porque aún quedan puntos por sumar, porque el final de una temporada. Suele tener que ver con lo que pasa al inicio de la siguiente. Entonces, pues bueno, yo de verdad que, que voy a seguir por lo menos en tensión, ¿vale? En tensión. Lujazo tener a carreras no te lo puedes ni imaginar, Dani. Eh, es, un, es un grande. Tiendo a pensar más o menos, eso sí que lo pienso. Pues a quién me gustaría tener cada día en función de cómo está la situación de, del Real Zaragoza. Y lo que mejor es que a carreras es casi que solo lo llamo cuando estamos en, en cierta crisis, ¿no? Pero al final, pues, pues es que hablamos muy de pues, lo que hemos hecho hoy, pues cuando nos vemos por ahí con un café es exactamente lo mismo. Es una charla así y creo que, que estamos en un punto donde es lo que tenemos que hacer cada uno. Decir de verdad lo que pensamos. O sea, si alguien no confía, no confía. Si alguien confía, confía. Y si hay grises, hay grises, ¿no? Pero creo que, que era un buen día para, para eso. Como Ciudad del Cierto, dice: Seguimos creyendo a sabiendas que no nos da ni por plantilla ni por entrenador. Pues mira, es un buen resumen, ¿no? De la situación también del, del Real Zaragoza. Miguel B volverá a los cuatro defensas con Jair, me la juego. Eh, el viernes, Campito, Miguel, te, te espero por aquí. Coque, ya veréis qué ilusión cuando vuelve a salir Julio con la misma en la cerámica. Es muy probable. Muy probable. Que, que pase eso. Te meto, GPT. El problema es que no vemos un equipo ganador, sino un equipo de media tabla. Eh, mira, sacaste más premio en Alcorcón que en Cartagena y a mí me gustó eh, más la propuesta. Eh, esto lo explico ahora: la propuesta contra el Cartagena. Yo, contra el Cartagena, veo un equipo que quiere ganar desde el minuto uno. Que sobre la marcha tiene una dirección desde el banquillo horrorosa y una ejecución de los jugadores en. Eh, pues dentro del área o en último pase, etcétera, horrorosa también. ¿Vale? Pero en Alcorcón sacamos un punto y es el día que más eh, cabreado he acabado de, de todos. ¿Vale? De todos. Sí, sí, no, te meto GPT, que, que te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Pero. Es que. Yo quiero un equipo que quiera. Eso para empezar. Y luego. Si a un equipo le insuflas el querer, el querer, y tienes una dirección desde el banquillo mínimo lógica de no pasar por cuatro posiciones un mismo jugador, de no hacer unos cambios de sistema sobre la marcha que al final no entendía ninguno, de no tener a francés de extremo izquierdo durante gran parte del partido, por mucho, no, es que los dibujos, no, mira, francés recibió en posición de extremo izquierdo mínimo siete, ocho veces por partido, y si no, se revisa el vídeo. Entonces, eh, pues si además de querer ganar le impones la lógica y tienes una plantilla con un nivel de calidad medio potable, por no decir más, que para mí es más, pero bueno, potable, pues vas a ganar muchos partidos, solo por eso. Pero si al querer no le acompaña una buena dirección desde el banquillo y tampoco acompaña una buena ejecución por parte de los jugadores en zonas donde deberían tener calidad para tener una mayor ejecución, una mejor ejecución, mejor dicho, pues. El resultado es que el Cartagena te llega dos veces y te mete las dos, o tres veces y te mete las dos, que tampoco es normal que te lleguen tres veces y te meta las dos. ¿eh? Pero bueno, eso ya es cuestión de eficacia y que al Cartagena ahora está en esa fase de la temporada que nosotros necesitaríamos tener, que es la de que nos salga todo. Y de momento no. Soguero, con un canto en los dientes, eh, si ganamos 5 de 15, es que ganar 10 de 15 ahora mismo, yo os lo dije el otro día, yo no voy a sentarme aquí a engañar, vamos a ganar 10 de 15. Y me preguntaréis por qué. No lo sé, ni puta idea, porque vamos a ganar 10 de 15, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, tampoco soy del partido a partido, simplemente considero que hay que ir a ganar al Villarreal. Ganemos al Villarreal, eh, no me vale el empate, si empatamos voy a venir aquí el lunes cabreadísimo como un mono y así lo, lo expresaré. Esa cifra en el Zaragoza sale desde el minuto uno a jugar atacando. Tienes 10 tiros y no te entra ninguna y te llegan ellos. Si en un corner te meten gol y pierdes, nos iremos jodidos pero ilusionados. Ahora nos vamos jodidos y preocupados. Correcto, Kerry, correcto. No puedo estar más de acuerdo contigo. El Villarreal regala 5 entradas por socio para contrarrestar a los 2.000 del y Espera, eh, allí se supone que he leído que no vendían entradas no el día de, de partido, pero como le sigan concediendo al Zaragoza y si estuviéramos bien... Llenamos el estadio de la cerámica, lo llenamos entre, entre zaragocistas. Es que es algo, es algo increíble. Eh, horrorosa en área propia, Aragones 72 tiene razón. Si te llegan tres veces y te hacen dos, es que atrás eh, has, hecho, has hecho algo mal, ¿vale? Has hecho algo mal. Y sobre todo cuando la tercera que te llegan es un paradón de Edgar Badía, un paradón de Edgar Badía tremendo. La última, eh, te meto, je, digo. Con el 5-3-2 sí que hemos blindado el medio y mejorado la salida de balón, pero nos están ganando en centros laterales. Entonces igual te falta tu hombre más fuerte en centros, ¿no? En defender centros laterales, que es Jair. Parece que perderá salida de balón. Se supone, ¿no? Es a lo que voy. Y yo lo de blindar el medio, eh, uf, lo debatiremos el viernes si quieres. Para mí no estamos blindando para nada el medio porque sigue estando de adorno. Y defensivamente eh, sufres menos, pero no creo que sea por el medio. Creo que sufres menos pues, porque juegas con tres centrales, juegas con dos carrileros y lo normal es que te lleguen menos de lo que te llegaban con cuatro defensas. A partir de ahí, pues bueno, opiniones para todos los gustos, que ripide a Cristian, Miguel Bella y Moya de pivote, píntamelo Velázquez. Bueno, que nos pinte una victoria y sobre todo eh, ganas de volver a ver al, al Real Zaragoza, que hay días que acabamos con ganas escasas. Amigos, que son las cuatro y cuarto de la tarde, muchísimas gracias a todos por pasaros hoy, eh, a los de las suscripciones, follows, acordaos de dejar vuestro like si lo veis en la otra plataforma, de compartir todo lo que comparta. De hacer lo que queráis, pero sobre todo que estéis aquí el viernes a las 3 de la tarde porque iremos con la previa del Villarreal B Real Zaragoza. Hasta entonces, pasad un buen miércoles, lo que queda, pasad un buen vier... jueves, un buen viernes y nos vemos a las 3 el viernes. Venga, un abrazo.